Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Muy buenas desde Amanece en Sian una vez más esta vez os he dejado escuchar la entradilla de audio completa porque ya me han dicho que ha gustado mucho y nada para que la disfrutéis sin, sin interrupciones pues nada este podcast había empezado de una manera muy muy humilde muy sencilla y de repente en su tercer programa tenemos un invitado muy 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 especial muy apreciado por todos nosotros eh, no sé si esto se volverá a repetir en, en muchos programas más adelante. Vamos a, a empezar muy fuerte, pero bueno, intentaremos después hacer lo posible para seguir manteniendo el interés en otros programas. Como todos sabéis, Atilio Borón es uno de los intelectuales militantes más relevantes de América Latina y del mundo, una figura que todos seguimos para estar atentos. A los planes de agresión del imperialismo, sus estrategias, sus actividades, y las diferentes luchas de los pueblos, la organización popular y las formas de, de confrontar toda esta agresión imperialista que buscamos superar en creando un mundo. un mundo nuevo, ¿no? Esa es nuestra, nuestra aspiración. Y. pues bueno, a ti Leborón, ya no hace falta. Mucha presentación, doctor en, en ciencia política y de Ar desde Argentino, por supuesto. Tiene numerosos libros que podéis consultar muy fácilmente a golpe de Google. Así que lo mejor va a ser directamente darle la palabra y empezar por que nos cuente qué tal han sido estos días en, en China, que, cómo te has encontrado por aquí en el, en el foro. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias, eh, David, es muy importante para mí poder tener esta plática. Me he encontrado muy bien, la verdad, regreso a China después de mucho tiempo, 26 años, porque yo estuve en 1997, y la verdad que he notado un país extraordinariamente cambiado, ¿no? En un plazo, que es lo que los sociólogos llamaríamos una generación. 25 años más o menos. El cambio ha sido realmente impresionante. ¿no? Y bueno, se comprende un poquito la importancia de que este país haya convocado ese foro, que haya traído un número bastante significativo de intelectuales de todas partes del mundo, que nos hayan recibido con la tradicional cortesía eh, y este, el respeto con el cual los chinos atienden a sus huéspedes y habla claramente de, de, de un país que ha logrado quemar etapas en un proceso de desarrollo que me atrevería a decir sin, sin demasiadas dudas que es el más fabuloso de la historia económica mundial, no, no, hay, no hay ningún otro país, estoy pensando mientras converso contigo ahora o incluso lo pensé en estos días que que ya llevo en China, si había algún país que en un plazo tan breve ¿verdad? hubiera producido estas transformaciones tan, tan, tan de fondo, y además, cuando hablamos de un país de 1.500 millones de habitantes, ¿no? O sea, no es un pequeño país, y un país que tiene una superficie de 9 millones de kilómetros cuadrados, o sea, es una cosa que escapa a toda escala esto, ¿no? Y la verdad que no hay otro ejemplo igual, no hay otro ejemplo igual. China de alguna manera vuelve a ocupar ese lugar central que tuvo en, en, en lo que podríamos llamar la economía mundial antes del descubrimiento de América, que no era por supuesto mundial, era una economía euroasiática si tú quieres, ¿eh? pero que tenía su eje fundamental en, en, en China que desde ahí se irradiaba hasta Europa llegando hasta el norte de Europa, verdad, eh, en, con un adelanto tecnológico por el lado de los chinos que era realmente impresionante, ¿no? Yo siempre digo que la historia de este jovencito Marco Polo, cuyo padre era un poderoso mercader de, de Venecia, este, que lo manda acá a ver qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque había situaciones que eran absolutamente inexplicables para los comerciantes venecianos y europeos, ¿no? Por ejemplo, que entrase persona a, un, a una choza que parecía ser un, una tienda muy muy rústica o muy rudimentaria, que entrase con las manos vacías y saliera de repente cargando no sé dos patos, o un cerdo, un cordero o una bolsa de patatas, es decir. ¿Qué pasó? No llevó nada y sin embargo sale con todo eso. Bueno, es que ya tenían el papel moneda esta gente. ¿verdad? Cuando en Europa eh, las transacciones se hacían a lo bestia, mordiendo eh, con los dientes a ver si este era oro, la aleación, ¿te das cuenta? O sea, eh, China siempre fue mucho más avanzada que nosotros. Claro, luego con el descubrimiento y conquista de América se produjo ese cambio fenomenal, ¿no? En el centro de gravedad de la economía mundial, y China entra en un eclipse y después eh, a China la rematan con la guerra del opio, ¿no? Este esa, esa enorme, la más grande narcotraficante de la historia, que fue la Reina Victoria, ¿no? Que fue la que eh, al lado de ella los, los narcos latinoamericanos oh, palidecen, ¿verdad?, porque la Reina Victoria sí que con el tráfico del opio, fue un imperio que se dedicó a traficar opio y a, y a quebrar una, un, un edicto imperial que tenían los, los chinos mediante el cual se prohibía la circulación y venta y consumo de opio en, en toda China. Y que esto fue roto al cañonazo limpio en dos guerras del opio en mediados del siglo XIX, 1842 creo que la primera y 1849 para ahí la, la segunda. Este, y ahí China entra en un cono de sombras del cual empezaría a salir con el triunfo de la Revolución Comunista en 1949. Pero, mismo los primeros años de, de la Revolución, el progreso económico era muy, muy lento, ¿no? Muy, muy lento. Claro, estaban todas las secuelas de la guerra, la destrucción que se había producido. Hacía muy difícil pensar que China podía recuperar económicamente su papel. Este, pero bueno, vino después la, la gran reforma de Deng Xiaoping, que, que fue el hombre que se dio cuenta que había que hacer un cambio. ¿no? Y fíjate lo que son las cosas. Este, hablo de todo esto y, y me acuerdo de, de mi querido amigo Silvio Rodríguez, que hablando de Cuba, <coughs> dice que, él siempre dice que a esta revolución le falta una E, de, hablando de Cuba y, se, y le digo ¿cuál es la evolución no evolución y Deng Xiaoping se dio cuenta que había una evolución que era inevitable y que si no la revolución iba a derrumbarse y ese ayudante de, de Mao que fue un gran heterodoxo pero que fue el maestro de toda esta de esta transformación económica fenomenal, te digo de un alcance cuando uno mira ¿verdad? en todos los campos, ¿no? Eh, no solamente en el campo de la producción material, etc., sino en lo social, verdad lo que nos hemos entrado acá, por ejemplo, de lo que es el combate a la pobreza y el haber sacado de una situación de extrema pobreza. A, 750, 800 millones de personas, ahí los números varían un poco, pero básicamente, y además no ves pobres, digamos, en China, Esto, la gente que ha, visto, ha venido acá, y lo que yo he podido ver en estos 3, 4 días, ¿no? no se ven, no se ven ni niños en la calle, ni mendigos, el espectáculo que ves a diario en Estados Unidos, y en cierta medida en los países europeos, no se ve acá, ¿no? Y bueno, Deng de alguna forma fue el, el gran así este, pensador y, y práctico de la evolución económica, manteniendo lo esencial, ¿no es cierto? O sea, evidentemente hay, hay un proceso de transición muy, muy complicado en, en China, muy heterodoxo, eh, ¿verdad? Y que algunos a partir de una visión muy, muy este, esquemática, dicen, bueno, China se pasó al capitalismo, lo cual yo rechazo terminantemente eso, ¿no? Creo que acá lo que hay es, bueno, una transición socialista, Marx y Engels lo decían, son largas transiciones en donde evidentemente hay un sector eh, que eh, responde en buena medida, pero no del todo, en buena medida a los incentivos del mercado, pero en un esquema de sociopolítico en donde esos mercados están supeditados completamente a la hegemonía del partido comunista. Y eso es lo que marca una diferencia decisiva, digamos, con las experiencias de los capitalismos europeos o norteamericanos. Y los logros, bueno, los logros son absolutamente eh, inocultables, ¿verdad? en un plazo, vuelvo a repetirte, muy muy breve, porque lo de Peng, lo de Xiaoping empieza en el 78, 79, y en 30 años coloca a la economía de china como la más importante del mundo, en términos en términos no tanto de, de el volumen de la economía local, en la cual por supuesto China cuando se mide como paridad de poder de compra, es una economía enorme de dimensiones, comparables o superiores a la de Estados Unidos, pero sobre todo la gravitación en la economía mundial de China. Si China hoy, es, acá se dijo en el seminario, es primer socio comercial o financiero, inversionista de 150 países. Esto es algo que jamás logró ni de lejos Estados Unidos en el apogeo de su eh, hegemonía en ¿no? los años de la posguerra. De manera tal que, digo, la impresión que uno tiene es ante un gigante que se ha despertado y que conmociona toda la estructura económica y política internacional. Pues justo después de este repaso histórico nos quedamos al borde de la, pregunta, la primera pregunta de la entrevista, que por cierto hemos hablado de, del foro y no lo he presentado yo, eh, aquí a, a ti y yo hemos coincidido en la trece edición del foro del socialismo mundial que se organiza en china y la primera pregunta era justo al, al borde de lo que nos, nos hemos detenido ¿Qué, qué supone china para el mundo actual y sobre todo bueno pensando en términos económicos geopolíticos no qué, qué supone esta irrupción en, en el conjunto del tablero mundial? Mira, yo creo que China, eh, con eh, este, no solamente el crecimiento económico fenomenal, ¿no? que por supuesto siempre es muy importante, los avances tecnológicos de China, que son notables, absolutamente extraordinarios, en algunas ramas críticas del mundo contemporáneo, como la inteligencia artificial y la informática y las telecomunicaciones, satélites, todo eso. Ellos han sacado una ventaja muy, muy significativa a Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Lo cual convirtió a China este, moviéndose muy cautelosamente, muy cautelosamente la dirigencia china, en ningún caso, ¿verdad? Ha, ha planteado aspiraciones de liderazgo ni de erigirse como un modelo. Sigue vinculada así de manera muy fuerte a los países del sur global, sigue en los 77, ¿no es cierto?, más China, o sea, de alguna manera toma partido por esa parte del mundo que está oprimida, subdesarrollada, atrasada, eh, pero es un actor cuya irrupción ha alterado los grandes parámetros de la economía y la política mundial. Digamos, oye, China hoy por hoy, Fíjate tú, mientras países como Estados Unidos, y en buena medida los países europeos, ¿no? eh, se dedican a fabricar papeles, los famosos chips eh, que dicen en Wall Street, ¿no? O sea, bonos, títulos, acciones de bolsa, etc. Un capitalismo absolutamente financiarizado. China sigue produciendo objetos. China produce cosas. Los otros producen papeles, ¿verdad? China se ha convertido en el en el este, taller industrial del mundo, sin ninguna duda. Lo vemos en los, cualquier país de América Latina, la proliferación de productos hechos en China es abrumadora. Lo mismo en Estados Unidos y lo mismo en Europa, por lo que yo he podido ver. Eh, China, de alguna manera, desafía también eh, ese monopolio que preten, pretende mantener Estados Unidos en las grandes instituciones económicas del planeta, ¿verdad? Eh, porque la situación de, de um, subestimación de lo que es China llega a niveles ridículos. Por ejemplo, piensa que en el directorio del Fondo Monetario Internacional la economía china tiene la misma gravitación que la de Alemania, cuando la economía china es varias veces superior a la economía alemana. Y China plantea que no hay ninguna razón para que Estados Unidos siga siendo el único país con poder de veto ¿eh? este, en las decisiones del Fondo Monetario eh, Internacional Porque obtiene, retiene, perdón, retiene el 16.5% del poder de, de voto en el directorio y todas las decisiones fundamentales requieren... Eh, un 85% de aprobación con lo cual Estados Unidos hace y deshace impide o hace o promueve ¿verdad? mientras que por comparación una economía como la China que es tan grande o más que la de Estados Unidos tiene apenas 6% de poder de voto Bueno china está cuestionando eso y está cuestionando digamos este, el, el orden mundial basado en reglas así es la expresión muy cara a los Estados Unidos, que son reglas que no fueron discutidas, consensuadas, y China está proponiendo nuevas reglas. Curiosamente, China, ¿verdad?, la China socialista, en un proceso de transición, en donde el presidente Xi Jinping permanentemente habla de la necesidad de, de avanzar en la dirección del comunismo, etcétera, ¿no?, recomendando la lectura de los, del manifiesto comunista, etcétera. Eh, pero paradojalmente, China tropieza. Con el proteccionismo de los países del G7, del G20. Y China está pidiendo hoy libre comercio, ¿no es cierto? Una gran paradoja. Y, a, y países que se dicen representantes de la tradición liberal en materia económica son férreamente proteccionistas. Bueno, China está desafiando todo eso. Y además, China está eh, desempeñando un papel cada vez más importante como una especie de árbitro moderador de grandes tensiones internacionales, ¿no? ejerciendo una influencia, digamos, este, ¿cómo decirte? Sí, moderadora sería la palabra, tranquilizadora de tensiones internacionales y logrando ciertas eh, conquistas o, o ciertas este, articulaciones que en el pasado eran impensables, por ejemplo, la que se produjo entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? que estaban empeñados en una sorda guerra por bueno, si el chiita o si el sunita o etc. Y que ni siquiera se podían sentar a, a conversar. Y China logró eso, aparte de muchas otras cosas. Entonces tenés la emergencia ya de un, un gran poder económico internacional, un gran poder financiero internacional, este, una enorme clase media, verdad que se ha creado en china que es prácticamente igual a la población total de estados unidos, lo cual vuelvo a plantear el tema de la escala, no, la escala de china, y, y, y la respuesta aterrorizada que tienen este, estadounidenses y europeos ante la aparición de esta figura, así este, prácticamente, eh, no sé cómo caracterizarla, pero sí gigantesca, lo menos que uno podría decir, un Júpiter que entra en el sistema solar y que mueve todos los planetas. Me parece que esa es la, la metáfora más, más convincente de lo que China es y una China que además no solamente tiene ese papel de moderación de tensiones, esa permanente apelación a la paz, a la negociación, a los acuerdos internacionales, a la solidaridad, esa China que tiene una gravitación económica enorme, y sino una China que también no pierde el tiempo y se está armando, porque China sabe muy bien, y los analistas que estamos en esto también coincidimos en eso, de que es muy probable que Estados Unidos decida este, con el apoyo de sus amigos europeos lanzar un ataque en contra de China, ¿no? Cuando la OTAN en la cumbre de Madrid, creo que fue hace pocos meses, este, dijo que bueno la OTAN ahora tiene una extensión en, en el Indo-Pacífico, ¿verdad? Este, bueno, está hablando ya de una fuerza de carácter imperial planetaria cuyo objetivo ¿verdad? militar eh, y cuyo eh, sí, objetivo eh, central para destruir es China y los chinos lo saben y China, China no va a atacar a nadie pero China se va a defender y, eh, y no va a ser sencillo para Estados Unidos este, arrasar con China como como de una manera absolutamente irresponsable algunos círculos gobernantes de Estados Unidos están planteando. Entonces, creo que eh, lo de China, de alguna manera, potencia otros fenómenos que se dan en el terreno internacional, como los BRICS, ¿no es cierto? Potencia con el Banco de Desarrollo de Shanghai nuevas articulaciones, este, sobre todo con países de, de la periferia más profunda del sistema capitalista, fundamentalmente África. Este, china es un baluarte en esta nueva constelación de nueva constelación de poder internacional eh, un mundo en donde ya el unipolarismo norteamericano ha entrado en un irreversible declive eh, y en donde bueno vamos hacia una constelación policéntrica multipolar que en buena parte reposa verdad sobre la enorme solidez económica de China. Así que creo que evidentemente el papel que está cumpliendo en la escena internacional es de enorme importancia, eh, y en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno institucional de Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, y, y también en el terreno militar, ¿no? O sea, China no tenía portaaviones, ahora ya creo que tiene tres portaaviones, que están fabricando, ¿verdad?, este, lo cual la convierte en ya en, en, en una formidable potencia militar, defensiva, ¿verdad?, porque no, 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 no hay hipótesis de conflicto en donde China se avisore a sí misma acercándose a los Estados Unidos para atacar, pero sí teniendo una capacidad de disuasión ante futuros ataques muy, pero muy grande, ¿no? Bueno, todo eso modifica el cuadro geopolítico que teníamos hasta hace apenas 10 años. Hace apenas 10 años las cosas, eh, hace más o menos en esa época murió Brzezinski, este, tal vez un poquito menos, 8 años, y bueno, nada de esto existía en ese momento. Todo esto fueron cambios que se precipitaron, tal vez si quieres marcar un punto de inflexión fue la pandemia del 2020 que hizo una especie de divisoria de aguas, este, y bueno, China salió bastante bien parada dentro de toda la pandemia, no ha sido otros países. Muy bien, Atilio, muchas gracias. Eh, Nos has, has puesto sobre la mesa la, la paradoja del, del libre comercio frente a las potencias imperialistas que fomentaban el presunto libre comercio, pero lo que era... Era un, un expolio sistemático. Claro, frente a eso, el libre comercio es absolutamente progresista. La otra, el otro planteamiento que parece contradictorio es el de la globalización. Sí, claro. China no se opone a la globalización, lo que se opone es a la anterior globalización imperialista de, de saqueo neocolonial. ¿no? Y en lugar de eso, desarrolla toda una serie de nuevas políticas en torno a la ruta y la franja de la seda. Y todo esto bajo la, la premisa de la comunidad de futuro compartido, que está principalmente mirando hacia el sur global, que es el que le presta atención, porque hay otra parte del mundo que no le presta atención a esta comunidad de futuro compartido. No sé si quieres añadir algo sobre... No, sí, este, realmente evidentemente China ha forjado, acuñado una serie de conceptos. Como esta comunidad de futuros compartidos, que me parece muy importante eh, y que revelan, bueno, que sabe China y es muy consciente de que eh, su futuro depende de que la prosperidad se expanda por el mundo, ¿no? Por, por eso ellos plantean tanto la cuestión del ganar-ganar. Quiere decir, vamos a establecer relaciones económicas. Pero en donde, a diferencia de lo que es el patrón colonial de sometimiento que Estados Unidos y las potencias europeas durante tanto tiempo impusieron en el planeta, China está convencida de que hay otra forma. Y esta otra forma es justamente que ganemos ambas partes. ¿no? Eh, y creo que eso, y bueno, una, una concreta preocupación por todo este tema medioambiental. Yo estoy muy sorprendido, por ejemplo, de ver cómo eh, acá en China se ha logrado reducir de manera muy, muy significativa todo el tema de la contaminación ambiental. ¿eh? Que te digo, este, cuando yo el viaje anterior, en donde China todavía no tenía ese parque automotor tan grande como tiene hoy, sin embargo ya el nivel de contaminación ambiental era significativo. Luego siguió creciendo de una manera brutal. Y hoy en día, digamos, este, te das cuenta vos que... Para una ciudad de 21 millones de habitantes como Beijing, digo, comparado con otras ciudades latinoamericanas, por ejemplo, que tienen una fracción de esa población, este, el, el, la limpidez del cielo eh, chino me, realmente me sorprende, lo cual habla de que el compromiso de ellos con el tema ecológico, el medio ambiente, es, es un compromiso muy en serio, se lo han tomado muy en serio. Y ellos, claro, tienen esa... Ventaja de hacer esos planes a 50 años ¿no? y de proseguirlos. Un poco lo de Deng Xiaoping fue también un esquema de decir si avancemos 30 años en este camino y lo siguieron. Esto tú no lo ves en ningún otro país del mundo, ¿no es cierto? Ni siquiera en el mundo desarrollado. Me parece que no hay una cosa tan fuerte como la de China. En fin, digo, se podría hablar mucho, pero bueno. Se ha convertido realmente, ha, ha vuelto a ocupar China el sitial que durante siglos ocupó previo al descubrimiento y conquista de América. Y para nosotros latinoamericanos es una gran noticia todo esto, una gran noticia. Pues justo la siguiente pregunta era esta. <laughs> Me las estás colocando sobre la mesa. Es, ¿Qué supone esto exactamente para América, América Latina, sus luchas revolucionarias, sus procesos progresistas, antiimperialistas en curso? Mira, eh, supone que tenemos los países de Latinoamérica eh, un, un socio que no es un, solamente un socio comercial, sino que es alguien que comparte estas políticas antiimperialistas, por supuesto sin estridencia, ¿no es cierto? Pues No nos olvidemos que China, por su responsabilidad, es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mal podría China comportarse como un pequeño país que no tiene una responsabilidad institucional mundial. China la tiene y, y la ejerce con, con mucha responsabilidad, esa, 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 esa carga que tiene. ¿no? Este, pero para los países latinoamericanos el, y el Caribe, la irrupción de China es, es una gran noticia yo me atrevería a decirte de que hoy en día buena parte de la sobrevivencia de la revolución cubana eh, y mismo de la revolución bolivariana en Venezuela pasa por la ayuda, el comercio, el intercambio, la protección que China le ha dado a esos dos países, no en el caso latinoamericano sin la menor duda y es más yo me atrevería a decir que la ayuda efectiva que China <coughs> ha canalizado, <coughs> perdón, ha canalizado hacia los países de la región es muy superior a la que aparece formalmente registrada. Este, porque China de alguna manera está ayudando a mm, sortear los escollos que plantea la legislación norteamericana en materia de bloqueo ¿verdad? que abarca a la industria naviera, al a los sistemas de seguros, del tráfico de mercancías, y para sortear eso necesitas una gran potencia que de alguna manera esté dispuesto a, a, bueno, a dejar de lado esas restricciones y avanzar, y los chinos han, han demostrado que lo han podido hacer y lo siguen haciendo. Este, no es el único país que lo hace, Rusia también lo hace, eh, Irán también, Turquía también, pero en términos de gravitación global, la de China es absolutamente inigualable, ¿no es cierto?, es decisiva. Entonces, cuando tú sumas esa situación, sumas lo del BRICS, eh, sumas la estrategia de ampliación del BRICS, que también es en gran medida una idea china, No, el BRICS de 5 más 6, ahora el BRICS de 11 que vamos a tener, este, ves el papel, eh, digamos, que ha jugado en la dinamización, del sector externo de muchas economías de América Latina y el Caribe, bueno, pues China se ha convertido realmente en un socio imprescindible para nuestras economías. Y ama a un país que a diferencia de Estados Unidos, comercia contigo, hace operaciones e inversiones contigo, pero no te dice qué gobierno tenés que tener, qué constitución tenés que tener, cómo tenés que votar en las Naciones Unidas, etc. Mientras Estados Unidos hace todo lo contrario te dice qué gobierno quiera, qué líderes quiero, qué instituciones quiero, cómo quiero que votes en Naciones Unidas, cómo quiero que votes en la UNESCO. El China no hace nada de eso. Entonces, para los países de, de, del tercer mundo, del sur global, el, la existencia de una alternativa a Estados Unidos ya de por sí es una enorme noticia. Que esa existencia además te, te permita eh, fortalecer. Vínculos, proyectos que son no necesariamente proyectos del agrado de Estados Unidos y las potencias occidentales, es otra noticia de una enorme importancia. Así que la verdad es que nosotros, este, te digo, en, en el sur, en, en Sudamérica, vemos a China como una aliada de estos procesos de emancipación nacional que están en curso en la región y que cuestan tanto trabajo, tanto trabajo hacer avanzar, porque el, el predominio de Estados Unidos todavía en la región es muy fuerte. Pero te digo, vuelvo a decirte, esto ha cambiado mucho, mucho, mucho y eh, este, este escenario es mucho más abierto, mucho más plural, en donde podamos sacarnos encima la tutela norteamericana, verdad. Este, encuentra en China el factor fundamental que explica todo este progreso. Así que para nosotros la suerte de China está atada a los proyectos estos emancipatorios de América Latina. Y, y por ejemplo, en el caso concreto de Argentina, que entraría ahora el año que viene, en, va a entrar en los, en los BRIC, y en el contexto de las últimas elecciones, eh, ¿cuál es la, la situación respecto a China? Mira, yo creo que China es el segundo socio comercial de la Argentina y uno de los primeros, si no el primero, creo que ya inversionista de la Argentina. Hemos tenido la desgracia de elegir a un presidente que es un personaje siniestro, movido por los grandes capitales que hay en este país y que por supuesto son los que detrás de esta máscara desfigurada de Miley son los que realmente gobiernan, eh, pero eh, Milei ha tenido un discurso hasta ahora planteando eh, bueno que no va a tener relaciones con gobiernos comunistas, en una definición muy muy eh, así a la ligera y tan tan indefinida y tampoco clara porque bajo esa categorización incluye gobiernos como los de Lula en Brasil o el gobierno de China, ¿eh? y por supuesto incluye Venezuela, Cuba, en fin. Este, pero más allá de las declaraciones, ¿eh? las fuerzas económicas, el bloque dominante, ¿eh? del cual ley es un representante temporario, yo me atrevería a decir. Es un bloque dominante que tiene poderosos intereses en el relacionamiento con China. Entonces, yo no creo que mi ley llegue tan lejos como para decir no acepto la invitación de ingresar al BRICS, al BRICS más 6. Creo que no va a tener más remedio que aceptar eso. Probablemente le vaya a dar un bajo perfil político, pero más allá del bajo perfil político está la realidad económica, que son los sectores dominantes de la Argentina que han hecho posible en gran medida el triunfo de Milei. Una vez que Milei llega al gobierno, simplemente ellos van a rechazar cualquier política que este, justamente cree un, un, una perturbación en la relación comercial y financiera que hay entre la Argentina y sus empresas nacionales y China. Así que me atrevo a pensar así, pero de todas maneras. Estamos en presencia de un personaje eh, muy imprevisible, este Meley, eh, puede tener algunos gestos altisonantes al principio, pero me parece a mí de que eh, la, la gente que está dominando las grandes finanzas y las grandes empresas de la Argentina eh, no están dispuestas a prescindir de, de su... Segundo socio más importante en el mundo después de Brasil, este, y con una tendencia a la creciente interpenetración entre la economía argentina y la economía china, ¿no? cosa que no, no se da en el caso de Brasil, en donde hay una relación, pero la relación está estabilizada. Como China, por ejemplo, está reactivando ahora la construcción de dos grandes centrales termoeléctricas en el sur del país. Este, ...está desempeñando un papel muy importante en la renovación del sistema ferroviario... ...que la Argentina prácticamente lo destruyó en los años del neoliberalismo salvaje de, de Carlos Menem... ...Argentina tenía... era uno de los países del mundo con la más extensa red de ferrocarriles... ...con casi 42.000 kilómetros de vías férreas... ...te das cuenta vos y que eso fue prácticamente abandonado, mal vendido, una cosa... Realmente este, indignante lo ocurrido en los años de Menem, y bueno, hay planes de reconstrucción de todo eso, y quien hace eso es China. Así que yo creo que para la Argentina, más allá de la grandilocuencia, los discursos de Milley y todas esas amenazas de que no van a tener nada que ver con regímenes o gobiernos comunistas, la impresión que uno tiene, y, no, y que no es solamente mía, es compartida por muchos especialistas de que las relaciones probablemente van a tener una atenuación en lo discursivo, pero que seguirán avanzando, yo diría, profundizándose en, en lo económico real. Y este ha sido el mensaje que Xi Jinping ha mandado muy claramente al gobierno argentino. Eh, en ese sentido, ellos, este, como te dije recién, eh, no, no, no están están en la tesitura norteamericana de querer imponer un gobierno y una línea, cuando ven que hay un gobierno que no es, este, no es un gobierno que tenga simpatía por China, bueno, ellos tratan de establecer de todas maneras una relación, un vínculo comercial, un vínculo económico, porque Argentina además tiene este, una serie de eh, recursos naturales o bienes comunes que son muy apetecibles y que China no, no está dispuesta a abandonar así porque sí. Y creo que el sector privado de la Argentina tampoco, te das cuenta, no está dispuesto a perder eso en aras de un discurso eh, fanático, de un macartismo eh, trasnochado como el que tiene Milay. Así que yo confío en que la relación va a seguir. Va a haber matices distintos, pero incluso creo que, la relación se va a profundizar. Muy bien, Atilio. Muchas gracias por las respuestas detalladas. Hoy, eh, paseando por el Museo del Partido Comunista de China, hemos visto un coche de 1958, 59 no recuerdo bien, la primera fabricación de, de coches de China. Me comentaba un camarada argentino que en Argentina se había producido el primer coche diez años antes. Sí. Y que a 2023 uno miraba a los dos países y constataba lo que ocurre cuando un país consigue, que no, no, no por proponérselo uno lo, lo, un país lo consigue, pero cuando un país consigue lograr su independencia nacional con una revolución de nueva democracia que luego comienza a transitar hacia el socialismo, y un país bueno, que no, no consigue quitarse de encima los lazos eh, neocoloniales, y, y qué ocurre cuando eso se acumula durante una dos, tres, y ya 70 décadas, o sea, perdón, siete décadas, eh, que el desarrollo de, de China tecnológico eh, ya es, se convierte en envidiable incluso para las grandes potencias europeas, eh, Unidos, norteamericanas, y sin haber explotado a, a otros pueblos, sino contribuyendo al, al desarrollo de, de otros pueblos. También hemos, ha salido la mención de Atilio a la cuestión ambiental, Haremos un día un podcast sobre China y la cuestión ambiental, porque tenemos un buen amigo que conoce bien la cuestión, pero ha sido un dato apabullante es que han reforestado en una región de, de China, una superficie equivalente a, a la, al doble de la superficie de, de, de toda Alemania. ¿no? Y, bueno, entonces el, la pregunta de cierre eh, está más dirigida al ámbito de, de recepción de este podcast. En, en principio, los podcasts son algo que suele ver más, más escuchar más la juventud. Eh, y este está un poco destinado a la juventud española. De... Y la cuestión sería viendo cómo China emerge, se contribuye a configurar un nuevo panorama geopolítico donde una multitud de luchas encuentran allí un punto de apoyo económico-político para desarrollarse. Y vemos levantarse una parte de África, vemos que. Rusia recupera la soberanía nacional, vemos que en América Latina hay procesos también de, de emancipación y en cambio eh, aquí el, el elefante en la habitación es una Europa sometida a Estados Unidos, en, el cual, en la cual el movimiento antiimperialista pues, brilla por su ausencia, el movimiento comunista eh, fue, bueno, pues, fue liquidado en, en la etapa del eurocomunismo. Y desde los años 80 eh, comenzó un desplome que, que en unos países ha caído más profundamente que en otros. no Portugal no ha, el, el, la caída no fue tan fuerte porque no entraron en, en la línea eurocomunista y se mantuvieron más firmes, pero en cualquier caso la debilidad es muy general. Entonces viendo cómo Europa no consigue, la clase obrera de Europa no consigue de momento ponerse a la altura de, de los procesos de emancipación que otros pueblos han, han comenzado y entrar en resonancia con todo eso siendo este nuestro problema, nuestro contexto en el marco del Estado español, alguna recomendación de Atilio Bolón, a sus 80 años y su jovial combatividad, de la que doy yo, yo doy fe aquí, alguna recomendación para esta juventud comunista del Estado español que ve que la situación es muy débil, que hay mu muchas tareas y que esas tareas son necesarias. ¿Qué les dirías? Mira, yo le diría que primero que no se resignen, no se resignen este, los países europeos y España. España puede ocupar un papel enormemente importante. Yo esto no es algo que te digo ahora eh, producto de, de, del momento, sino que es un tema que vengo reflexionando hace mucho tiempo. España, a ver, es el país que ha eh, dotado de una lengua a más de 500 millones de personas. Eso es un potencial simbólico fenomenal. Que, que si España decidiera realmente utilizarlo eh, eh, para promover justamente un, un, un desarrollo y una prosperidad compartida, como con palabras semejantes dice Xi Jinping. España podría sentarse en la mesa de la Unión Europea con una fuerza mucho mayor que la que tiene. Europa, España no cuenta en la Unión Europea, pero no cuenta porque no, no se hace valer. Es decir, tú eres el país que le ha dado un idioma a 500 millones de personas. El español va a ser, no sé, cuatro, cinco, seis décadas más el idioma dominante en Estados Unidos. España no hace nada de eso, no tiene una política cultural, no tiene una política de promoción, no tiene una política, digamos, de promoción de la lengua, de divulgación de la producción de los, de los, enorme cantidad de autores hispanoparlantes que están dispersos por todo el mundo. Entonces, a la juventud española le diría traten de, de recuperar para España ese papel no el papel digamos de, del centro de un imperio verdad no no volver a la época del, del colonialismo pero España como la articuladora que se enriquece con quienes de alguna manera somos fragmentos de España dispersos por todo el mundo y que España es la que está en Europa no nosotros y que de alguna manera tome partido por nosotros como China lo ha hecho cuando China permanece así tercamente en el sur global España tendría que darse cuenta de que eh, tiene mucho pa tendría mucho para ofrecer para todos el, 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 nosotros latinoamericanos y caribeños pero también para el fortalecimiento de España en la mesa de negociaciones europeas porque no puede ser España, digamos, un país que prácticamente no cuenta las decisiones fundamentales de Europa. Y eso lo vemos nosotros con, con mucho dolor, porque podemos tener grandes polémicas, ¿verdad? Sobre si fue conquista, masacre, encuentro de culturas, como se decía en 1992. Pero lo que no podemos dejar de, de reconocer es que pertenecemos a un, una lengua común. Y esto me parece que tendría que dar lugar a, una, a, a un reposicionamiento, a un replanteamiento de qué es lo que quiere hacer España con esta lengua, que tenemos que preservar y que está siendo atacada por el avance del inglés permanentemente, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy en permanente lucha contra la utilización de vocablos en inglés cuando tenemos perfectamente dos o tres o cuatro vocablos este, de, 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 de nuestra lengua. Pero bueno, y esto es un fenómeno, fíjate que se da en todo el mundo, no solamente en América Latina. Yo tengo, por mi, mis ancestros soy italiano, ¿no es cierto? Y este, cuando voy a Italia a veces yo veo este, con profunda tristeza cómo una lengua como la italiana está siendo desplazada por el inglés y cómo colegas míos, politólogos, en, en, en vez de usar la expresión clase dirigente, que es perfectamente coherente, incluso, incluso es lo mismo, solo con una doble S, clase en el caso italiano, ¿verdad? Usa un ruling class. ¿Y por qué? Y bueno, porque, porque esto te da una marca de que ya eres un hombre que está en el mundo, en, la, en las fronteras del conocimiento, la tecnología, el desarrollo, y refleja, por el contrario, la colonización que Europa ha sufrido a manos de Estados Unidos. Y Europa tiene, y, y dentro de Europa, digamos, un país que tiene condiciones excepcionales como para resistir eso es España. ¿Te das cuenta? Precisamente por el hecho de que somos 500 millones de hispanoparlantes en todo el mundo. Entonces, oye, convierte eso en poder político. Se requiere gente. Y, y a los jóvenes, digo, bueno, tienen que repensar mucho la realidad española y europea, porque ustedes están de alguna manera ligados al destino de Europa. Europa tiene una crisis dirigencial fenomenal en estos momentos, fenomenal. Y la, la guerra de Ucrania lo ha puesto de relieve de una manera notable, 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 ya escandaloso, ¿no es cierto? Y, y que, bueno, que, que se piensen de alguna manera este, como españoles, pero también como americanos. Americanos en el sentido más amplio, que se utilizaba en la época del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no es cierto? Este, lo, lo, los padres fundadores de la, la, la independencia norteamericana, Bolívar, San Martín, todo eso, que se llamaban americanos. Y bueno, ¿y por qué no pensarse desde España también como americanos? ¿Por qué renunciar a eso? ¿Por qué, por qué entregarle Latinoamérica a, lo, a los 4, 5, 10 conglomerados rapaces de empresaria, empresarios europeos? Que, que, que le chupan la sangre al pueblo español y hacen lo mismo con los pueblos de la, de la periferia. Mira lo que han hecho las empresas españolas que han venido a América Latina. Ha sido un saqueo que, por comparación, los de la época de la conquista son juego de niños. El saqueo que han cometido, digamos, en Argentina, en México, en Colombia, en Chile, esos son 20 monopolios europeos, los mismos que hunden... ¿no es cierto?, a buena parte de la población española, eh, en, 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 en la miseria, en la inseguridad, en, en no tener acceso a la sanidad, a la educación, eh, digamos, a tantas cosas, las quejas que uno mira, lee o aprende cuando mira lo que pasa en España, esa misma gente a la que ha venido haciendo tanto daño en, en América Latina, bueno, pues pues enfréntenlos y, y hagan un acuerdo. Hay mucha gente en, en Latinoamérica que está ansiosa de poder redefinir los vínculos con una nueva generación de gente jóvenes del Estado español, ¿no es cierto? De un Estado plurinacional, como nosotros le decimos, de verdad, España es plurinacional. Cuesta mucho admitirlo, cuesta mucho admitir que nuestros países en América Latina son estados plurinacionales también. Mira lo que pasó con la discusión de la constitución en Chile. Un elemento que provocó mucho rechazo fue la, la, lo que se decía en ese proyecto que, que fue rechazado, que Chile era un país plurinacional. Argentina lo es, Brasil lo es, Perú lo es. Digo, ¿Qué tiene de malo que seamos plurinacionales, no es cierto? Y en ese contexto, digo yo, creo que hay un espacio muy fuerte para un pensamiento de una juventud que, que deja de lado los viejos moldes y, y, y que se nutre ¿verdad? de bueno lo que hoy por hoy es indiscutiblemente la única teoría capaz de dar cuenta de lo que es el capitalismo que es el, el, la, la teoría de marx por supuesto, la teoría de Marx actualizada. Yo no estoy diciendo que se queden solo en la lectura del capital, porque siempre digo yo, el marxismo es una empresa teórica en permanente construcción. Digo, el marxismo de hoy no es el marxismo de hace 100 años atrás, no es el marxismo de cuando yo empecé la universidad, en 1960. No es cierto, hoy, hoy en día, por suerte, ha evolucionado, pero muchísimo. Y, 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 y algunas aportaciones han sido hechas desde España este, la, la, la obra de Sacristán por ejemplo es una obra muy importante de la recuperación este el, el mismo también lo de Fernando Fuey, Fernández Buey sobre lo, lo de Gramsci o sea creo que me parece a mí que hay que eh, convencerse de que si quieren entender estos jóvenes españoles el mundo en que viven la España en que viven bueno pues tienen que darse cuenta que tienen que entender cómo funciona el capitalismo. Y para entender cómo funciona el capitalismo no hay nada mejor que volver a releer los clásicos y la actualización de los clásicos del pensamiento marxista. Y ahí hay obras de autores españoles y de autores latinoamericanos y caribeños que les van a ayudar muchísimo. Y yo los invito a que se sumerjan en esas aguas. Eh, y que a partir de ahí, como quien se sumergía en el Jordán y nacía, renacía rejuvenecido y purificado de todos sus pecados, este, van a poder tener una mejor visión de, de lo que es la sociedad española, la sociedad, las sociedades que conforman el estado español y bueno el futuro que ustedes merecen sea mejor de lo que pintan en este momento, porque nosotros en Sudamérica, sobre todo en Latinoamérica en general, porque México también comparte estas, estas aprehensiones de lo que puede ocurrir en Europa este, si, si la política de Europa en relación al mundo la sigue haciendo la OTAN, ¿no es cierto?, este cuyo único objetivo la OTAN es la guerra, y, y, la, y, y la guerra que va a provocar una destrucción fenomenal ya está provocando en Europa, y Europa no tiene por qué correr ese riesgo. Y, y menos las jóvenes generaciones, generaciones europeas. Estoy pensando en las chicas y chicos de 20, 22, 25 años en España. ¿Por qué tienen que correr el riesgo de un holocausto nuclear hoy en día? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por el amor de Dios, ¿cuál es la razón por la cual este haya estudios de simulación hechos en Princeton, por ejemplo? Hay en Estados Unidos que hacen especulaciones sobre la cantidad de personas que morirían en las dos o tres primeras horas de un desenlace nuclear de la guerra de Ucrania. Están hablando en las dos o tres primeras horas mínimo 30 millones de muertos y 60 millones más en los siguientes tres o cuatro días. Una cosa de locos. Es de locos, es absolutamente. Entonces creo que ante eso es importante repolitizarse. No caer en, 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 en el discurso de la antipolítica, porque el discurso de la antipolítica en el fondo lo que le está diciendo a los jóvenes de España es de, dejen la política en nuestras manos, ustedes vayan, diviértanse y nosotros vamos a regir sus vidas haciendo, tomando las grandes decisiones. No cometan ese error, porque esa gente que va a tomar las decisiones por ustedes los va a utilizar como siempre ha ocurrido en la historia europea como carno de cañón para guerras y para toda clase de eh, procesos de, me atrevería a decir que se, se asemejan a un holocausto yo creo que eso es importante y, y, y salgan salgan de, de españa en el sentido cultural aprovechen todo lo, la riqueza enorme que hay en, en latinoamérica que la tenemos en la misma lengua Ustedes saben lo que significa, termino porque esto me han hecho una pregunta que es una vieja obsesión mía. ¿Saben lo que significa? Ustedes que, por ejemplo, puedan volar de Madrid a Tijuana, pongámosle en México, la frontera México-Estados Unidos, y después empiezan a caminar hacia el sur, y caminan aproximadamente 15.000, 18.000 kilómetros y se hacen entender a lo largo todo el trayecto. Entonces, ¿saben lo que significa como potencial eso? A ver, en Europa, tú imagínate un, un joven portugués, no te digo un universitario, hablemos de gente media, que salga a, a recorrer Europa y diga, me voy para, para, para el este. El hombre cuando llega a Galicia, bueno, por ahí todavía este, se, se hace entender. Cuando pasa por Bilbo, Donostia, etcétera ya no entiende ni Jota de lo que le están hablando los, los amigos vascos, ¿verdad? Cruza los Pirineos y bueno, llega al vasco francés, sigue igual, y después con los franceses no entiende nada, y después sigue avanzando y se encuentra con los belgas que hablan, o los, o los, los flamencos que nada, y después con los alemanes. O sea, ese pobre muchacho eh, eh, portugués tiene. 500 kilómetros de recorrido y luego de eso no se entiende nunca más nada con nadie. Nosotros tenemos 15, 18 mil kilómetros. ¿Te das cuenta de lo que significa eso como posibilidad de homogeneidad cultural y de acción política? Es algo absolutamente extraordinario. No lo hemos aprovechado, yo estoy predicando permanentemente eso. ¿Eh? La transformación en esta homogeneidad lingüística en un arma política de enorme importancia. Y fíjate que los africanos y los asiáticos, por eso nos reclaman a nosotros latinoamericanos, con justa razón, dice ustedes, tienen que ser el ariete de vanguardia de la lucha antiimperialista, porque ustedes tienen una unidad que nosotros no tenemos, una unidad lingüística y cultural que nosotros no tenemos ni en África ni en Asia. Y entonces, bueno, pero ahí España no puede quedarse, los jóvenes y las jóvenes de España no pueden quedarse al margen de ese proceso. Así que esto es una invitación formal a que vengan a, a Latinoamérica, visiten Latinoamérica, eh, enriquezcanse con lo mucho que se ha producido en esa región y que está en nuestra lengua común. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, eh, Atilio. Hoy hemos visto en el, también en el Museo del Partido Comunista la, la barquita donde se hizo el primer Congreso del, del Partido Comunista en 1921 y, y el espectáculo social que hay a 2023, ¿no? lo, lo que viene por el camino. O sea que eso también nos demuestra cuando la juventud, porque eran muy jóvenes, edad media 25-28, 28, 28 y edad media. Cuando se está a tono con las necesidades históricas, la, todo trabajo es importante. Así es. Y, y nada, ya nos lo ha dicho Atilio, volver a Mars, que es como se llama la Asociación Cultural, hay que volver a Mars para poder situarse en el, en el mundo contemporáneo, a, a Mars y a todo el desarrollo del marxismo posterior, que uno de los puntos de desarrollo también ha sido, ha sido China. Así es. Aquí nos vamos con un diccionario de marxismo-leninismo chino y ya también en algún otro podcast compartiré algunas entradas de ese diccionario así que nada eh, muchas gracias a Tilio por, por tu tiempo y desearte que sigas disfrutando de la estancia en China que es una estancia muy atenta por tu parte muy analítica y para que, porque sabemos que de, después todo lo vas a compartir con un sentido esclarecedor el, al público de de Argentina, de América Latina, de España, y bueno, no público, no es público espectante, sino gente activa que, va, que comprendiendo esto va a, a forjar su lucha. Yo invito a que visiten el blog mío, donde hay muchas de estas cosas, es www.atilioborón.com.ar, visiten, tomen todo lo que hay ahí, bajen, descarguen los materiales, divulguenlos. Es, repito, www.atiliobron.com.ar. Ahí los espero. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Atilio. Ahí lo consultaremos. Y nada, nos, nos vemos entonces en el, en el siguiente podcast.